Hola, hola, un saludo a nombre de la Confederación Panamericana de Bádminton. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Coach Corner. Mi nombre es Adrián Gómez y hoy tendré el agrado de ser su moderador y acompañarlos desde San José, Costa Rica. En el programa de hoy tenemos el gusto de contar con dos jóvenes deportistas de nuestros, bueno, nuevos deportistas y entrenadores certificados de nuestro continente. Me refiero al señor Rodolfo Ramírez de Guatemala y la señorita Jamie Subandi de los Estados Unidos, quienes nos acompañarán y hablarán del tema experiencia del curso Fast Track. Pero antes de dar el pase a nuestros invitados, me gustaría hacer una pequeña reseña de sus hojas de vida y experiencias. En el caso de Rodolfo, fue campeón panamericano de bádminton en dobles masculino en el 2009. Fue también medallista en Juegos Centroamericanos y del Caribe y medallista en Campeonatos Panamericanos de bádminton. Actualmente se encuentra trabajando con la Selección Nacional de Bádminton de Guatemala. Por su parte, Jamie fue atleta olímpica de los Estados Unidos en los Juegos de Río 2016. También fue medallista de oro en dobles mixto y medallista de bronce en individuales femenino en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Ostenta además 8 títulos nacionales de Estados Unidos y fue 11 veces miembro del equipo nacional de los Estados Unidos. Buenas tardes, Rodolfo y Jamie. Bienvenidos a nuestro programa. Gracias por compartir con nuestra audiencia y recibirnos desde sus casas en Ciudad de Guatemala y en California. Por favor, tomen el control y compartan sus pantallas. Adelante. Muchas gracias a la Confederación Panamericana por la invitación. Yo creo que es muy importante que las personas que están en el proceso este de terminar la carrera de atletas y continuar su carrera como entrenadores, es importante que sepan un poco cómo fue nuestra experiencia en el curso que recibimos en México del Fast Track hace como un mes aproximadamente. Pues para entrar un poco en contexto de qué es lo que significa el Fast Track, el curso de Fast Track para entrenadores es un programa que lo desarrolló la Federación Mundial de Bádminton, que combina el contenido educativo de los niveles tanto 1 y 2, que normalmente lo hacen separados la Federación Mundial. Para entrar un poco en el desarrollo de qué es el nivel 1 o de qué trata, más o menos explica las bases técnicas, tácticas, físicas y psicológicas del proceso del entrenamiento. Desarrolla también la metodología, los elementos básicos, que es lo primordial, coger las bases de la metodología del entrenamiento, y también enseña las sesiones progresivas de lo que conlleva un entrenamiento. O sea, nosotros siendo atletas, pues pudimos comprobar que no es solo llegar al entrenamiento y hacer cualquier cosa, sino que todo lleva un proceso y son sesiones progresivas, tanto para atletas de alto rendimiento como para atletas principiantes. Ahora el nivel 2 ya es un poco más profundo en lo que se refiere al proceso de entrenamiento. Ya menciona los elementos técnicos, físicos, tácticos y psicológicos del mismo. Define los elementos también de la metodología del entreno. Y también creo que lo más complejo y lo más que nos llevó a nosotros un nivel de complejidad alto fue desarrollar la planificación anual, que yo creo que sí es bastante laborioso y sí es otro mundo completamente diferente, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera edición que se realizó en América, la organizada por la Confederación Panamericana de Bádminton, y tuvimos la suerte de contar con la participación de atletas olímpicos, jugadores en activo y así como exjugadores, ¿verdad? Un poco para ver cuáles fueron mis inicios. Mis inicios, yo comencé en el año, yo tengo actualmente 33 años. Yo jugué por más de 22 años hasta el 2019.
Comencé para bádminton muy pequeño. Yo comencé muy pequeño, casi toda mi vida me la he dedicado a bádminton. Y comencé por mi papá que me llevó a un campeonato, me fue gustando, me involucré en los entrenamientos y poco a poco, ¿verdad? Fui adentrándome en el mundo del bádminton desde el principio y actualmente no me considero una persona sumamente talentosa para, al principio para el deporte, ¿verdad? Pero sí tuve la suerte de que en mi casa me enseñaron mucho a trabajar, a tener paciencia y a tener perseverancia para saber que poco a poco se iban a lograr las cosas, iba a tener mi oportunidad y así fue. Creo que conforme fueron pasando los años, se me fueron dando muchas oportunidades que actualmente me siguen sirviendo. Creo que pude aprender la metodología y la filosofía de varios países a la hora de entrenar. Estuve viviendo 3 años en España, jugando la liga en España, entender la forma de entrenar en Dinamarca, también estar con la selección de Tailandia, que yo creo que son unas potencias a nivel mundial. Entonces creo que eso son experiencias invaluables que uno a día de hoy todavía las sigue teniendo y las sigue valorando. Más que todo a la hora de esta transición de atleta a entrenador, que uno se queda con muchos detalles, muchas formas de entrenar y sobre todo mucho trato a la hora del trato humano, que yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Las huellas que dejan los entrenadores en los atletas. ¿Cómo nos tomamos el Fast Track Course, que es el curso que fue de una duración de una semana? Yo creo que fue un curso muy intenso y con mucha exigencia. Yo creo que desde el principio sabíamos lo complicado que iba a ser en términos de información. Íbamos a recibir mucha información en muy poco tiempo, con sesiones muy, muy largas, y teníamos que estar completamente concentrados para saber que no por ser atletas y pensar y creer que lo sabíamos todo, nos iba a ser muy fácil. Yo creo que al final fue muy, muy cansado, con muchos aprendizajes. Todos entramos desde el primer día con un chip de atletas y conforme fueron pasando los días, fue increíble cómo se fue cambiando el chip de todas las personas para trasladarlo a un cambio ya de atleta a entrenador. Entonces se nos vio mucho el cambio. Creo que tuvimos muy buena ayuda de las personas que dieron el curso para tenernos paciencia, guiarnos. Y creo que el grupo también colaboró mucho a la hora de ser muy receptivos, a la hora de recibir consejos, aceptar los mismos y ser empáticos a la hora de saber que era un mundo nuevo para nosotros. Fue muy importante, a opinión personal, las comodidades que nos dieron. Creo que sin unas comodidades adecuadas, pues al final se nos hubiera complicado mucho más. Creo que tanto el material humano como el logístico fueron muy importantes a la hora de darnos el curso. Yo creo que se nos pasó muy rápido la semana por lo exigente y por lo complejo que fue el curso, ¿verdad? En lo personal, ¿qué fue lo que me motivó a mí a recibir el curso? Yo creo que desde que
tuve la transición de atleta a entrenador fue muy importante. Siempre estuve consciente de que tenía que profesionalizarme y aprender de las personas que tenía cerca. Y yo creo que esta oportunidad que nos brindó la Confederación Panamericana al recibir este curso fue muy importante, porque aprendimos muchas cosas que nosotros las sabíamos, pero no teníamos una guía ni un parámetro de qué herramientas utilizar primero para seguir el patrón correcto. Entonces, nosotros teníamos la idea de que solo existe el alto rendimiento y se nos había olvidado por completo que también hay etapas de formación, y las etapas de formación son sumamente importantes a la hora de formar muchos atletas. Y entonces esto para nosotros fue muy importante, ver cómo nos iban cambiando los patrones, ver cómo la forma de entrenamiento no es igual en una etapa de formación como en una etapa profesional. Son cosas que aprendimos mucho, y creo que todos nos llevamos grandes lecciones. Creo que otra de las motivaciones que me dio a mí para recibir el curso es la importancia a nivel mundial de los certificados. Tuve experiencias anteriormente de que a la hora de contratar entrenadores pedían los certificados en cualquier país. Entonces yo creo que tener la oportunidad de recibir este fast track nos ayudó mucho a tener estos reconocimientos y estos certificados para que ya oficialmente pues tengamos una constancia de que recibimos los conocimientos adecuados de la Federación Mundial de Bádminton, que es muy importante, ¿verdad? Y yo creo que otro factor importante que fue de mucha motivación fue el nivel de conocimiento en todos los aspectos de nuestros compañeros. Yo creo que esto fue un factor importante a la hora de estar en el curso. Creo que todos nos apoyamos, y creo que el nivel, como lo hicimos en la lo hizo Adrián en la presentación, tuvimos atletas olímpicos, tuvimos jugadores campeones, tuvimos personas que están entrenando en Europa. Entonces yo creo que fue de suma importancia que atletas de este nivel colaboren y reciban el curso también, porque hace que el nivel sea mucho más alto y uno no pueda relajarse a la hora de recibirlo, sino que uno sabe que tiene que estar al nivel de esas personas en temas de conocimiento, en temas de experiencia, en temas de formas que ven ellos el bádminton. Entonces sí es muy una cosa, un aspecto muy motivante a la hora de tomar en cuenta por qué recibir el curso. Los desafíos más importantes que yo veo, que yo vi durante el curso, durante la semana que recibimos el curso en México, la principal y creo que donde todos tuvimos muchos problemas, podría decir al principio, fue la transición de atleta a entrenador. Yo creo que, como lo menciona el nivel 1 de entrenador, las sesiones, creo que teníamos el pensamiento y la mentalidad de entrenar solo de una forma, de hacer un entrenamiento solo de una forma, ya sea físico, técnico, solo para nosotros solo existía una forma, y esa era la única. Entonces yo creo que
los consejos que nos dieron todas las personas que, los tutores que estuvieron en el curso, creo que fue muy importante ver cuál es el primer paso. No podíamos pasarnos de una vez al tercer paso, sino que teníamos que ir uno por uno para saber hasta dónde llegar en un entrenamiento complejo como el que nosotros hacemos o hacíamos como atletas profesionales, ¿verdad? Que ya sabíamos que nosotros ya estábamos en el nivel de hacer el entrenamiento más difícil, pero para la etapa de formación, pues es completamente diferente, ¿verdad? Entonces, esa transición que nos ayudaron a hacer, pues fue una de los desafíos que hasta los últimos días yo me di cuenta y todos nos dimos cuenta que era que nos fuimos cambiando esa mentalidad poco a poco, ¿verdad? Tuvimos que tomar creo que la etapa de formación es muy importante y tuvimos que darle la exigencia a la hora de enseñarle a los niños, ¿verdad? A las personas pequeñas. Tuvimos grupos de personas que estaban comenzando en bádminton y tuvimos que darnos cuenta de todos los detalles. No es solo entrar a la cancha y dar el entrenamiento, sino que tuvimos que prestar atención de la forma de hablar, forma de lanzar los gaitos, forma de en qué posición hablarles, que se den cuenta, que vean todo tipos de entrenamiento. No todos los niños aprenden igual. Entonces fue un desafío muy importante al ser de las primeras veces que nosotros trabajamos con personas de edad temprana, ¿verdad? Y la última para mí una muy importante, es de construir las ideas preconcebidas como atletas, o sea, comenzar a lo básico y juntar otra vez todas las ideas, juntar todo esto, todas las ideas y sacar ya de nuevo un programa de entrenamiento. Entonces, eso fue un desafío para mí muy importante, tomar las ideas que teníamos, deconstruirlas, juntar otra vez todos los pedazos y volver a hacer unas ideas nuevas, ¿verdad? Que en nosotros en estos momentos ya lo teníamos perdidos por ser atletas de alto rendimiento y ya tener solo un patrón establecido de entrenamiento. ¿Cómo me está ayudando actualmente en mi trabajo? Yo actualmente estoy trabajando con la selección mayor de Guatemala y ayudando con las personas que están en etapa de formación, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está ayudando actualmente? Me ha servido mucho, como lo mencioné en la diapositiva anterior, a retomar las ideas del principio, de construir las ideas, transmitírselas a los niños y que los niños vayan cogiendo las ideas que yo creo que son adecuadas con las sesiones progresivas que nos ayudaron nos enseñaron en el curso, ¿verdad? Me está ayudando a ver sus progresos diarios, que yo creo que es un proceso largo. Yo sé que es un proceso largo, no es del día a día, pero yo creo que poco a poco ver su mejoría diaria, creo que es una de las satisfacciones que a mí también me está dando bastante gracias al curso que recibimos del Fast Track, ¿verdad? Otro aspecto importante que me está ayudando es comprender y analizar las planificaciones. Un mundo completamente diferente, saber qué es todo lo que transcurre en el año. Creo que es muy importante, fue muy un tema muy que nos costó mucho también la planificación anual. Creo que lleva muchos aspectos, muchos detalles que hay que tomarlos en cuenta, ¿verdad? Entonces, verlo ahora de una forma diferente. Ya para nosotros ya nos resulta familiar, ya no es como que estemos viendo un tema
del cual no comprendemos absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, otra función, otro cómo me está ayudando. Lo recibido en el curso, yo creo que anteriormente solo se tenía la parte, en mis épocas solo se tenía la parte técnica y física, ¿verdad? Era muy poco lo que se trabajaba psicológicamente, tácticamente. Conforme fue modernizándose el deporte, fue creciendo el deporte, se tomaron otros aspectos. Entonces, yo creo que el observar cómo los atletas, ya sean grandes, pequeños, en etapa de formación, profesionales, observar las emociones, saber si tienen un buen día, saber si no tienen un buen día, saber cómo amanecieron, cómo se sienten, escuchar a todas las personas, a todos los atletas, pues hace que vayan mejorando las sesiones, vayan mejorando las planificaciones. Entonces, eso es un aspecto que a mí, en lo personal, me está ayudando bastante. ¿Cuáles son mis futuros planes? Yo creo que seguir aprendiendo, porque me gusta tener mente de principiante, tener mente de principiante y saber que siempre hay oportunidad de crecer, siempre hay oportunidad de aprender de todas las personas, de todos los entrenadores, de todas las ideas, y eso seguirá creando, me hará que yo vaya creando mi filosofía, ir agarrando de todos los entrenadores un poco. Entonces, esos son mis futuros planes, ir paso a paso, ir creando, ir aprendiendo de todas las personas un poco más. Yo creo que otro plan que tengo yo es continuar aprovechando las oportunidades. Creo que así como este curso, pues me ha servido para ir aprendiendo mucho. Creo que todas las personas que estén interesadas en seguir el rol de entrenador, pues la Confederación Panamericana tiene muchas oportunidades de crecimiento, de cursos, capacitaciones. Entonces, también ir aprovechando, continuar aprovechando las oportunidades, continuar aprendiendo, continuar modernizándonos, que el deporte está cambiando a pasos agigantados. Entonces, ir poco a poco creciendo y aprovechando todo este tipo de oportunidades. Y ya por último, saber motivarlos, motivar a todas las personas a que reciban el curso, a todos los que estén planeando ingresar en el Fast Track, ya sea aquí en América o pues encuentren la oportunidad en otra confederación, pues que lo reciban. Creo que es de mucho aprendizaje. Aprende uno mucho. Como lo mencioné anteriormente, los títulos sirven mucho. Creo que todas las federaciones valoran mucho este tipo de títulos, están cualificados mundialmente. Entonces, motivarlos a que aprovechen estas oportunidades, estar conscientes de todo este tipo de oportunidades, creo que son valiosas. Aprende uno mucho acerca de este tipo de oportunidades y de todas las personas que dan el curso, de todos los tutores. Tenemos la suerte, yo en especial tengo la suerte de que encima de que es tutor, lo tengo todos los días en casa, digamos. Tenemos a Chema, que es el conocimiento de él, creo que es invaluable, y encima lo tenemos nosotros en casa. Entonces, creo que así como nosotros tenemos esta suerte, pues creo que todos los que están aquí en América, los tutores de América, pues tienen la misma capacidad, ¿verdad? Estar conscientes de que podemos hacer crecer nuestro deporte, hacerlo un poco más visible, y de que poco a poco las personas que son atletas o que están en esa transición de ser atletas a entrenadores, que nos demos la oportunidad de hacer crecer el deporte. Yo creo que es una bonita oportunidad para seguir disfrutando, de hacer lo que nos gusta con pasión, de hacer que las personas, que los pequeños, si están en etapa de formación, pues
hacer que crezcan con valores, hacer que crezcan personas de bien, hacer que crezcan personas que disfruten, que hagan lo que lo hagan bien, que lo hagan disfrutando, ¿verdad? Que eso es lo más importante y como lo mencioné anteriormente, pues tener un poco la mente de principiante en todo momento y con todo lo que hagamos, de que siempre hay alguien que nos puede enseñar cómo hacer las cosas, cómo aprender y cómo ser mejores cada día, ya sea en bádminton, en lo que hagamos y en la vida en general. Entonces, esto fue un poco mi presentación de mi experiencia como exatleta y ahora en esta transición de entrenador. Esta fue mi opinión y todo lo que viví en esta semana en el Fast Track de México, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos y ya los dejo con Adrián como moderador. Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo. Y por favor, Jamie, continuemos con tan interesante charla. Adelante. Hola a todos, soy Jamie Subandi de los Estados Unidos. Yo asistí el curso del precertificado de entrenadores nivel 1 y 2, el curso rápido Fast Track este año. Y primero quisiera agradecer a la Confederación Panamericana de Bádminton y a la Federación Mundial de Bádminton por coordinar este curso y por darnos este recurso a la región panamericana. En esta presentación voy a presentarles algunos de los beneficios de este curso, unos puntos clave que yo encontré especialmente valiosos y luego voy a explicarles cómo he podido aplicar lo que yo aprendí cuando retorné a los Estados Unidos. Entonces, para resaltarles algunas de las razones por las cuales deberían de unirse al curso, uno es una buena oportunidad de aprender de entrenadores experimentados. Es para hacer una transición de ser atleta a un entrenador, incluso si es que alguien está simultáneamente compitiendo y también entrenando, eso también sería un recurso muy valioso para ellos. O si es que simplemente quisieran ser entrenadores de bádminton en el futuro. Entonces, como un atleta élite, cómo hacemos golpes en la cancha, cómo nos movemos en la cancha, puede volverse como algo natural. Sin embargo, cuando se trata de entrenar a otros, enseñar a otros, tenemos que aprender cómo enseñar, cómo comunicarnos con diferentes personas dependiendo de cómo es que ellos aprenden. Dependiendo del nivel de habilidad que tengan, si es que son principiantes, intermedios o avanzados. Y este curso rápido o de Fast Track justamente mostraba cómo personalizar esas lecciones dependiendo de las necesidades individuales, así como la base fundamental de cómo ser un entrenador y cómo entrenar de forma efectiva dependiendo de la situación del atleta, dependiendo de su nivel de habilidad, dependiendo de cuáles son sus objetivos en términos de competencia y si es dónde quieren estar ellos en el futuro. Entonces, ya que este era un curso combinado de nivel 1 y nivel 2, revisamos lo básico de los cursos, pero también pudimos a conversar sobre cómo entrenar a grupos, cómo hacer ejercicios que son muy estratégicos y también recibir consejos de los instructores y tutores que se nos pusieron a nuestra disposición. Nosotros éramos un grupo de compañeros que habíamos competido alguna vez entre nosotros. Eso también nos ayudó bastante poder tener esa retroalimentación en nuestras conversaciones unos con otros. Muy bien. Entonces, como mencioné anteriormente, habían entrenadores experimentados que estuvieron ahí disponibles para nosotros como guías e instructores. Un instructor principal y tres tutores. Y todos ellos tenían un nivel 2 o aún más, tenían varios años de experiencia entrenando como entrenadores y fueron un muy buen recurso a lo largo del curso. También tuvimos compañeros con quienes trabajamos en grupos para poder conversar sobre cómo podemos organizar una clase grupal o qué podemos hacer para poder enfatizar
ciertos ejercicios, estrategias y cómo podríamos hacer el fortalecimiento y acondicionamiento y qué haríamos en cada escenario. Entonces también se nos dio los manuales para el entrenador de la WWF, del nivel 1 y el nivel 2, que son muy detallados, y también la información fundamental sobre qué se trata ser un entrenador, porque hay muchos roles: mentor, profesor, guía, consejero, consultor, etc. Entonces pudimos hablar sobre todo esto y realmente cambiar la mentalidad del atleta que teníamos para poder así volvernos un entrenador. Y también se cubrió instrucciones paso a paso sobre cómo realizar los golpes, el desplazamiento de cada esquina. Y nuevamente, como atletas, esto es bastante intuitivo para nosotros. Nosotros practicamos muchas veces en el transcurso de muchos años. Entonces, el poder realmente tener que definir cada paso y demostrarlo de una manera más lenta para que así podamos enseñarle a otros y diseminar la información y así puedan aprender sobre cómo golpear o cómo moverse en la cancha. Realmente tuvimos que desglosarlo, dividirlo hasta lo más básico y así poder comunicar eso. Eso fue una gran parte de la parte del nivel 1 del curso. En el nivel 2 era una aplicación más avanzada, donde realmente podíamos aplicar componentes tácticos y estrategias, dependiendo de los eventos o modalidades y la situación, dependiendo de esta. Además de eso, también había la línea de tiempo de la competencia, es decir, cuál es nuestro enfoque en la práctica y por qué. En diferentes fases del nivel de competencia, realmente nos hizo pensar de forma crítica qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo mejor para el atleta en ese momento, en el tiempo, dependiendo de cuándo va a ser la competencia y cuáles son sus debilidades y cómo crear una situación donde podemos trabajar con esa debilidad para poder fortalecerla. Por supuesto, el apoyo de la Confederación Panamericana de Bádminton y la PPWF para poder darnos las instalaciones. A decir verdad, pudimos ir a un lugar de forma consistente y tener un curso todos los días, durante toda una semana, e incluso tuvimos a jugadores juveniles del área local que pudieron venir y ser nuestra especie de conejillo de indias cuando teníamos que aplicar nuestras sesiones de entrenamiento. Muy bien, entonces hay muchas lecciones valiosas que hubieron a lo largo del curso, pero me voy a concentrar en estos puntos. Los primeros tres son muy intuitivos. Simplemente como atleta, cuando nosotros preparamos para las competencias, los entrenadores al igual también tienen que prepararse para sus atletas. Entonces, si uno se prepara más, uno va a tener más éxito y uno va a tener una sesión de entrenamiento o de práctica más efectiva. Entonces, algunas cosas que tenemos que considerar cuando preparemos una lección es: uno, cuál es el propósito de esa sesión y cómo es que va a ser ejecutada, cuántos jugadores tenemos, cómo va a ser la rotación de los ejercicios para que sea equitativa en todos los jugadores, es decir, para no prestarle más atención a un jugador versus a otro, cuáles son sus niveles de destreza, porque a veces en lecciones grupales uno puede tener cinco diferentes atletas con diferentes niveles de habilidades y tenemos que tratar de adaptarnos para que así todos tengan una sesión de práctica adecuada conforme a sus necesidades. Uno puede tener 10 jugadores o 15 jugadores. E incluso ahí, justamente ahí pasamos al siguiente punto, que es poder adaptarse. Por ejemplo, si tenemos un plan para 15 jugadores, pero digamos que un par de jugadores se enfermaron y no pueden asistir a la sesión de práctica, entonces quizás de repente no pudieron llegar, o quizás hay jugadores que tú creías que no iban a venir, al final sí vinieron. Uno tiene que aprender a adaptarse y ser flexible cuando hayan sorpresas que se den como estas. En cuanto a la gestión del tiempo, esto podría parecer como algo que no tiene que ser resaltado, pero sí es muy importante. Por ejemplo, si es que ustedes
Tienen una sesión de 45 minutos de práctica en una cancha, en el torneo, y el torneo empieza mañana y ustedes tienen 6 jugadores. Entonces, ¿cómo van a utilizar ese tiempo en la cancha para poder prepararse para la competencia del día de mañana? Porque igual tienes que rotarlos y tienes que asegurarte de que todos reciban lo que necesitan para que estén listos para el torneo. Entonces, igualmente, esos 3 puntos trabajan de forma conjunta. Uno tiene que prepararse de antemano, para también tiene que saber cómo adaptarse y cómo gestionar el tiempo de forma sabia para que ese tiempo en la cancha no se pierda. Si tenemos 45 minutos y 6 jugadores, idealmente planearía por adelantado para poder calentar y estar listos para empezar la sesión de práctica apenas empiece el tiempo. También tenemos que hablar con los atletas cuál es el plan de selección. Entonces sería mejor en ese caso de repente conversar con los jugadores sobre esto antes de que empiece la sesión para que así utilicemos el tiempo de la cancha de forma sabia. Los 3 puntos siguientes, bueno, yo los puse en negrita porque fueron enfatizados bastante a lo largo del curso. También resaltaron bastante para mí porque son muy aplicables y me parecen que son muy importantes. Las personas lo tienen que considerar cuando tengan una sesión de entrenamiento. Esto también se puede aplicar a los atletas, por ejemplo, si es que están viajando y muchas veces no tenemos un entrenador con nosotros. Entonces, esto sería algo que incluso los atletas pueden usar para regularse a sí mismos cuando estén en competencia. Entonces, la primera resaltada es incorporar los componentes tácticos en diferentes situaciones. Hay diferentes eventos, hay individuales, dobles, mixtos, etc. Entonces, primero, ¿cuál es la situación? Digamos que tú vas a jugar o tienes entrenado atletas que van a jugar individuales. ¿Qué quieres trabajar con ellos? De repente, para que creen, quieres trabajar para que ellos aprendan a crear espacio al principio del partido. Entonces, ¿cómo es que esto se va a ejecutar? Primero, entonces, realmente tienen que hablar con los jugadores y decirles, ok, vamos a trabajar en esto. Esta puede ser una debilidad que de repente has visto los atletas, cuando has hecho pruebas en ejercicios individuales. Entonces quieres saber sobre la situación, explicar cómo lo vas a ejecutar y luego ejecutarlo. Entonces, así van a haber componentes de control. Por ejemplo, ok, primero haces un servicio, luego haces este golpe, etc. Entonces, es un componente táctico. Otro sería, digamos que estás jugando en dobles mixtos y las dos chicas del frente o los dos jugadores, o los jugadores están peleando para tener control de la red. Entonces, ¿qué golpes tú puedes hacer que sea seguro para que la jugadora que está al frente, en la parte de frente de la cancha, pero también beneficioso para el jugador que está en la parte trasera de la cancha? Es decir, entonces, convertir ese juego de red en un juego ofensivo. Me pareció que eso fue bastante interesante porque realmente forzó a todos en el curso a pensar críticamente sobre qué decisión estamos tomando o hacemos que un atleta haga en ciertos tipos de situaciones. Otro punto que tengo ahí es crear planes anuales. Cuando uno compite, uno puede tener a veces dos competencias o 6 o 10. Entonces, dependiendo de lo que quiera el atleta, uno tiene que conversar con ellos cuál va a ser la planificación anual. Y eso no tiene que empezar en enero, puede empezar en cualquier ciclo de 12 meses, porque así también es como funciona el ranking. Uno trabaja con un ciclo de 12 meses, entonces uno tiene que ser, tiene que poder crear un plan anual para que todos estén en la misma página y sepan qué esperar en cada fase. Esto es crucial. Y el último punto ahí realmente se aplica a todos los días: evaluar, planificar, entregar, revisar. Entonces, acabamos de hablar justamente de la planificación, planificar la sesión de forma adelantada, planificar el plan anual, hacer los ejercicios, qué hacer después y luego ejecutarlo. Y después de ejecutarlo, después de la sesión, revisar qué salió bien y qué podría mejorarse.
qué pensó el atleta, también es importante verificar con los atletas. Mira, esto era lo que nos queríamos enfocar. ¿Tú sientes que esto se logró o crees que fue difícil de ejecutar? ¿Qué opinas sobre ello? Porque a veces, como entrenadores, nosotros podemos mencionar muchas cosas y luego a veces le damos demasiada información y quizás estemos abrumando al atleta. Entonces, es bueno tener una idea de cuál fue el punto de vista del jugador, cosa que si es que hay alguna discrepancia, eso puede ser conversado y quizás podemos aclarar este punto y que ambos nos entendamos mejor y así nos va a ayudar a trabajar mejor también, especialmente si es que estás entrenando a un atleta con quien realmente no has tenido tiempo de desarrollar una comprensión de cuáles son sus preferencias, el estilo, etcétera. Entonces, durante ese tiempo de revisión es bueno para construir la relación y tener una mejor dinámica entre el entrenador y el atleta. Y va a ser así un esfuerzo más en equipo. Eso también es parte de la evaluación. Y estos cuatro pasos realmente pueden aplicarse a microsituaciones donde solamente se trata una sesión del día o incluso a un nivel más macro cuando hablamos del plan anual. Porque una vez que uno, o de repente cada trimestre uno puede ver el ciclo y ajustar cualquier cosa que sea necesaria. Muy bien, entonces yo también quiero mostrarles este ejemplo de un plan anual. No está muy detallado, solo quería darles una vista general muy breve de cómo se vería un plan anual. Nuevamente, un plan anual no tiene que empezar en enero. Puede empezar, bueno, cuando quieran, siempre y cuando sea un ciclo de 12 meses. Y también hemos hablado, por supuesto, de la adaptabilidad. Las cosas pueden cambiar. Con la pandemia esto ha cambiado bastante. Ha habido muchos, pueden tener más o menos atletas y uno tiene que aprender a ajustarse, adaptarse y a cambiar el plan, cosa que los atletas todavía puedan rendir a su mejor nivel. Y en este ejemplo hay dos competencias, entonces no es demasiado extenuante, no está muy loco. Muchas veces esto podría ser posiblemente para un jugador juvenil o de repente que está empezando a competir a nivel internacional, es decir, todavía no tiene 10 torneos al año o más, sino que este es más una vista general sencilla de alguien que vería con un plan anual, con competencias por equipo. Entonces, este plan anual empieza en julio, pero la primera competencia es en diciembre. Hay dos fases de preparación. Entonces, la diferencia entre las dos fases de preparación es que se trabaja más en la fuerza, en el rendimiento, la resistencia, perdón, en esa primera fase de preparación. Y luego precompetencia, esto es justo antes de la competencia, es decir, no va a haber mucho trabajo de fortalecimiento, sino va a ser más sobre prevención de lesiones. Hay que ajustar más los detalles antes de la competencia. En cada competencia va a haber una fase de recuperación después. También, entonces, después de la competencia y en la fase de recuperación, por ejemplo, esta competencia va a ser en diciembre, entonces también es importante incorporar cierto tiempo para que el atleta pueda pasar por su familia. De repente hay un feriado y así puede volver a empezar con la preparación número uno del siguiente trimestre. Entonces, tenemos estas dos fases de preparación. Luego está la precompetencia, que en este caso sería en abril-mayo, para que en mayo empiece la competencia. Entonces, es una vista general, muy sencilla. Acá también hay cuatro trimestres y ese es todo el plan anual. Se puede revisar, conversar al respecto en cada fase para ver la idea general de si es que esto funciona en cada fase o no. Ustedes pueden desglosarlo más para tener planes semanales, planes diarios, pero así es como esto se ve. Es una idea general de cuáles serían los objetivos para el próximo año. Muy bien. Entonces, aplicación. Para poder intentar utilizar estas herramientas con los atletas en casa,
Para mí fue muy valioso poder conversar con los jugadores, así como con sus padres, sobre cuáles eran sus objetivos. Esto ayuda a crear una buena base para que si todos estén en la misma página, en qué quieres trabajar durante el próximo mes o en el siguiente trimestre y por qué. Y después de esa conversación, pueden crear un plan de acción. Puede ser el plan anual que les acabo de mostrar, o solamente un plan de acción para las próximas dos sesiones. Nuevamente, es muy importante que involucrados estén de acuerdo con esto para que luego no haya confusión. Y a lo largo del camino tenemos que reunirnos con el atleta para ver dónde está y ajustarnos de acuerdo a ello. ¿Qué significa esto? Muchas veces con los atletas hay diferentes niveles de destrezas, especialmente con principiantes. Algunos no van a poder cumplir el contenido, otros van a tener que enfocarse más en el desplazamiento. Entonces, tenemos que cumplir con sus necesidades para que ellos puedan crecer. Entonces, no tenemos que darles algo que es demasiado fácil ni algo que sea demasiado difícil. Se trata de encontrar un equilibrio para poder animar al atleta, pero animarlos a crecer y no a sentirse demasiado cómodos donde están. Es realmente muy importante revisitar el plan de anual. Aun cuando es un plan de 12 meses, esto no significa que esto no pueda cambiar a lo largo del año. Entonces es muy importante volver a revisar el plan y decir, ok, sí, vamos bien, vamos encaminados, todavía estamos encaminados a este torneo o al siguiente torneo. ¿Cómo es que está? Dependiendo de cómo estén avanzando las cosas y si no, hay que ajustarlo de ser necesario. Y sí quiero enfatizar el ciclo constante de evaluación, planificación, entrega y revisión. Entonces hay que evaluar el plan, tenemos que seguir planificando. Es un modelo muy fluido. Y después de ejecutarlo es muy importante revisarlo después y luego volver a evaluar las necesidades y ver cuál sería el siguiente paso. Entonces, estos son algunos de los puntos que yo pude aplicar con un par de atletas a quienes entreno y me di cuenta que realmente era muy beneficioso y también aprecio tener, o sea, los padres también tienen un aprecio sobre justamente saber cuáles son los intereses de ellos. Para cerrar, este fue un curso rápido, muy valioso para los niveles 1 y 2, para el nivel de entrenador 1 y 2 de la BWF. Hubieron manuales detallados sobre todo. Si tenía alguna pregunta, siempre podía, tenía alguna pregunta, podía revisar justamente el contenido de esos libros, esos manuales, porque como les dije, cuando uno es atleta, a veces ya todo es intuitivo, cómo nos movemos en la cancha. Entonces, para poder realmente entender bien qué problema tiene un atleta en particular, por ejemplo, o de repente todavía no está en ese nivel, para poder dar esa información detallada que necesitan para que ellos así puedan hacerlo bien, bueno, y ver los manuales. Realmente aprecio el trabajo de los instructores y los tutores, Martán de Dinamarca, Cristina, José de Perú, así como Chema. Todos fueron muy, siempre nos ayudaron, siempre estuvieron dispuestos a responder cualquier pregunta que tuviéramos y darnos su experiencia para poder aplicar material de los cursos. Realmente aprecié que todas las herramientas que nos dieron tenían una aplicación inmediata para los jugadores a quienes yo estoy entrenando en casa. Entonces, en general, me parece que la dinámica de este grupo fue bastante buena y pudimos tener conversaciones grupales con grupos pequeños. Pudimos vernos unos a otros en trabajar como entrenadores y animarnos sobre qué salió bien o qué podría mejorar y crecer a partir de ello. Realmente aprecié mucho este curso. Fue muy bien pensado, muy bien ejecutado y sí, estoy muy agradecida de haber podido tener este tiempo junto con ese grupo de individuos. Entonces, muchas gracias por escucharme y aprecio su tiempo.
Muy bien, muchas gracias, Jamie. Bueno, pues a continuación pasaremos a nuestra sección de preguntas y respuestas. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario que quieran compartir, pueden escribirlo en la caja de chat. Y voy a invitar a Rodolfo para que actives tu micrófono y que nos puedas acompañar en esta sección. Bien, Rodolfo, tengo varias preguntas y aparte algunos saludos desde Guatemala también. Entonces, voy a comenzar con las preguntas. Tenemos dos preguntas acá. Dentro de la relación como entrenador y atleta, es muy importante lograr cierto nivel de autonomía por parte de los atletas, irlos llevando a esa autonomía. Desde tu enfoque, ¿qué tan importante es que sean autónomos y cómo se trabajaría esto? Primero que todo, dependiendo de la etapa en que estén, ¿verdad? O sea, yo creo que sí hay que darles cierta autonomía en etapas de formación, pero con ciertos límites. Yo creo que sí, en todo momento creo que los niños, en especial los niños, necesitan ciertas reglas, ciertos lineamientos reglas que necesitan seguir, ¿verdad? Entonces yo creo que si no tienen esos lineamientos o esas normas, yo creo que al final terminan haciendo lo que ellos desean, ¿verdad? Entonces yo creo que sí tienen que ser autónomos para mejorar la creatividad de tomar decisiones por ellos mismos, saber lo que tienen que hacer, pero sí hasta cierto límite, donde no sobrepasen lo que, ya que ellos tengan que hacer lo que ellos quieran, ¿verdad? Que si ya se te descontrolaría mucho el grupo, tendrías problemas con el grupo. Entonces yo creo que sí, las normas son necesarias, pero tampoco estamos en un campo militar, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, tienen que haber normas, pero que no les restrinja tampoco la autonomía. Ok, perfecto. También por otro lado, bueno, antes pues quiero felicitarlos a los dos, ya el pasar a ser entrenadores, formar parte de nuestro equipo de entrenadores de Panam, así que motivarlos para que sigan adelante. Quería también preguntarte, en el programa de Fast Track fue de aproximadamente una semana. ¿Encontraste que el curso fue demasiado corto o alguno de los entrenadores que estaban o de los aspirantes a entrenadores? Sintieron que podrían haber obtenido más de cada uno de los niveles si lo hubieran hecho por separado. Yo creo que en opinión personal, creo que platicándolo ahora con Chema, con las personas que lo conocen, creo que las personas, los atletas, las personas que conocen de bádminton y han sido atletas, pues yo creo que al final es un tiempo prudente para recibir el fast track. Yo creo que personas que no tienen mucho conocimiento de bádminton, creo que sí, sí es muy poco tiempo. Creo que, como lo dije en la presentación, es mucha información en muy poco tiempo y yo creo que hay muchos temas, mucho contenido del nivel 1 que al final nosotros ya lo conocíamos de tantos años que hemos estado metidos en el deporte. Entonces yo creo que sí, nos saltamos un poco esos pasos que al final lo aprovechamos en el curso 2 del Fast Track, ¿verdad? Entonces yo creo que para personas que no tienen tanto conocimiento del medio, sí es muy poco tiempo. Ahora para atletas o personas que quieren esa transición de atletas a entrenadores, creo que es un tiempo muy bueno. Perfecto. Y una última pregunta ya para ir cerrando, Rodolfo. Normalmente todos los entrenadores buscamos saber cuándo estamos trabajando bien, cuándo no. Y a veces solamente se tiene en la mira el ganar, el ganar. ¿Será que esto es lo único que tenemos que meternos en la cabeza o el mejorar a nuestros atletas, según tu experiencia en el curso? En opinión personal, yo creo que al final las medallas no son lo más importante, ¿verdad?
Obviamente, si se hace un buen trabajo, ya tendrás los resultados a partir de todo este proceso, pero yo creo que ahora, como lo veo yo, pues yo creo que mi función principal, mi labor principal es sacar lo mejor de cada atleta, o sea, hacer tanto técnico, físico, psicológico y táctico, ¿verdad? Así, hacer que sea la mejor versión de él, no solo en el deporte, sino que con valores también, que yo creo que al final jugamos bádminton, estamos metidos en el deporte cierto tiempo, pero yo creo que al final los valores que el deporte te deja y todo lo que transmite el deporte, yo creo que eso lo lleva a uno marcado de por vida, entonces yo creo que eso es la mayor satisfacción, ¿verdad? Ver que al final las personas y los atletas son un poco mejores de lo que entran ya después de su etapa de deportista, ¿verdad? Entonces ya que salgan con más valores, que salgan con responsabilidad, perseverancia, capacidad de trabajo. Yo creo que eso es especial, ¿verdad? Perfecto, más bien muchas gracias. Hemos llegado ya al final, Rodolfo. El tiempo nos ha ganado en esta ocasión, pero teníamos otras preguntas ahí. Así que, pues agradecerte a ti y a Jamie por compartir tan interesante charla. Como siempre, es muy enriquecedor platicar con entrenadores tan destacados y analizar los diferentes temas que se dan en el bádminton actual. Muchas gracias. A nuestra familia del bádminton, los invitamos para nuestro próximo programa con el tema Comprender el juego de bádminton, que nos muestra desde el punto de vista de la ciencia. Esta charla se transmitirá el próximo martes 29 de marzo a las 3 p.m., hora de Lima, donde tendremos el gusto de contar con la presencia del doctor Joao Prem de Brasil. En este mismo momento les estamos compartiendo el link para que se puedan inscribir en la caja de chat. También les incentivamos a que nos escriban y nos hagan propuestas sobre algún tema que tienen en su interés y lo puedan anotar en la caja de chat también. Y queremos invitarlos a que revisen el canal de YouTube de Badminton Panam, donde podrán ver esta y otras conferencias que hemos realizado. Antes de cerrar el seminario del día de hoy, pues queremos saludar a nuestro público que nos acompaña de diferentes lugares del mundo y en especial a las siguientes personas: a Jorge de México, a Guatemala, de Guatemala, a Juan, Helsi, que nos acompaña desde Costa Rica, Víctor de Honduras, Raúl de Perú, Armando de Chile, Nancy de Bolivia, Marcus, hola Marcus, desde Brasil, Joanny desde Colombia y Albert desde Jamaica. Muchas gracias. A nombre de Badminton Panamericana, les agradecemos su compañía y esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Un fraternal saludo, a cuidarse mucho y nos vemos pronto. Hasta luego.